bueno, y ahí escuchamos a Cuántos Pares Son Tres Moscas. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Epa, epa. Bienvenidos, muchachos. Antes de que aparezcan en cámara, aunque van apareciendo ahí, ¿cierto? Quiero contarles un poquito de ellos. ¿Cuántos Pares Son Tres Moscas? Nace en el año 2015. Actualmente se encuentran grabando su primer disco. Han participado en diferentes eventos a nivel nacional y distrital. Su música nace a partir de las vivencias diarias, viajando desde el Transmilenio, pasando por la calle y los deportes extremos, teniendo un par de paradas en el amor y finalizando en la realidad de no tener luquitas a pesar de tener una formación académica. Eso nos pasa a muchos. Lo único importante es que la felicidad es infinita compartiendo con los Moscas. Música desde el barrio. Muchachos, bienvenidos, bienvenida. Preséntense, cuéntenos cómo están. Buena tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Pues felices, felices de estar acá con todos ustedes, de compartir con todos los que están allá, extrañando ese calorcito humano, ese contacto, el público, los aplausos, con ganas de regresar con toda la energía a la tarima. Les tenemos muchas sorpresas, muchas cosas. Bueno, entonces bienvenidos, bienvenida. Gracias. Gracias. Muchachos, ¿cómo les fue en la llegada? ¿Complicado? No, eso sí. Sí. Además, un cielo divino, ¿no? De hermoso. Hoy sí estaba haciendo un día maravilloso. Sí. Hace rato que no llovía. Ajá. Sí, un día lindo, sí. Hace rato que no llovía. Exacto. Bueno, muchachos, de una, entrémonos. ¿Quiénes son las Moscas? ¿Cuántos son ustedes? Porque, pues bueno, hoy tenemos un grupo reducido por el espacio, la pandemia y demás. ¿Cuántos son ustedes? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué tocan? Bueno, nosotros somos... ¿Cuántos Pares Son Tres Moscas? Banda bogotana de ska. Estamos hace más o menos 6 años conformados. En este momento somos 8 personas. Con una formación también de banda de ska, con vientos, las voces, armonías. Y bueno, saludos a todos los compañeros que nos encuentran acá, nuestros hermanos Mosquitas, acá representando como siempre. Epa, muchachos. Bueno... Dentro de la reseña que leí hace un momento, pues digamos que no cuentan mucho cuál es la historia, en qué momento se juntan, cómo es que saben que entre parceros van a hacer música, qué pasa ahí, con cuántos Pares Son Tres Moscas. Bueno, sí, es como, yo creo que son como los designios de la vida que le ponen a uno como las personas. Pues básicamente la banda inicia con 3 compañeros. También acá pues con Daniel presente, ellos empiezan a conformar esto que es un sueño para todos. Poco a poco vamos llegando pues las personas, en la banda pues también tener por entendido que han pasado pues también muchos artistas, personas también talentosas, muy buenas, pero pues también se han quedado pocos, ¿no? Entonces los que hemos quedado pues también hemos venido así como en el transitar. Nosotros nos conocimos en una organización que se llamaba La Buceta, que era de la Fundación Apoyar. Nos conocimos con Daniel, con Julián, y ahí como que ya empezaron como a unirse, a amalgarse como la música, de alguna u otra manera empezamos como a hacer contacto. Ya después de un tiempo, cuando yo entré después de un tiempo, ellos ya llevaban un recorrido como unos 2 años ya tocando, y yo los acompañaba en algunos ensayos, pero me daba cuenta, yo le decía a Julián que él siempre me insistía como, chigua, métase a la banda, y hágale que esté con nosotros y todo. Entonces yo como que no, o sea, no veía como el compromiso en mí para con la banda. Entonces yo le decía, no, parce, yo todavía no creo, como el tiempo todavía no lo siento para ahí. Pero ya después de un tiempo ya yo logro pues también acomodar mis tiempos y todo, y le doy como el compromiso a la banda. Entonces ya entro y ahí como que también me doy cuenta del proceso que han venido teniendo pues cada uno, que han llegado también varias personas que han nutrido la banda, el proceso, y ha sido maravilloso, ha sido muy, muy bonito, porque son muchas personas que han nutrido este proceso. Y los que estamos hoy en día, que somos, los voy a nombrar así rápidamente, está Julián Aroca, está Andrés Ordóñez, está Sebastián Yanguma, Claudia Patricia Dueñas, está Laura Cardo, Daniel Díaz Quitián, y acá aquí les habla William Chihuazuque. Y David. Y David, claro. David Sarmiento, saxofonista. El saxofonista. Bueno, ¿no?
mi hermano ahí, que también la energía que nos ha entregado también ha sido un saber bien bonito con la música, con los vientos, daba unos arreglos muy maravillosos. Y pues bueno, ha sido ese el proceso que hemos venido realizando, muy contentos porque cada uno ha traído una experiencia diferente. Entonces, por lo menos desde lo musical, por lo menos mi parte como desde lo andino, yo quiero también como nutrir esa parte y fusionarlo también con el ska, y eso es lo que hemos venido también poco a poco haciéndolo, ¿no? Pues ahí como ir conectando las cosas de la música. Y así ha sido, sí señor. Bueno, qué bonito. ¿Y qué tiene que ver eso con Bosa? ¿Ocurre todo el tiempo en Bosa o dónde? Ah, en un principio sí, pero ya ahora ese territorio se ha ido Ampliando. ampliando mucho. Sea, ya Es Bogotá. Bogotá, Es claro, sí, Bogotá, claro. somos En un Bogotá. principio, claro, nace la banda en Bosa y todo, y teníamos como insignia como tal desde el barrio sin Sin asfalto. asfalto. Epa. Pero pues ahora como tal hemos venido también pues teniendo un recorrido, una trascendencia, y hemos también aclarado que pues ya somos una banda no solamente local, sino que somos una banda distrital. Sí, entonces Claro. así como somos una banda distrital, entonces ahora pertenecemos a Bogotá. Entonces podemos estar en Engativá, como podemos estar en Bosa, como podemos estar por allá en Usme En todo o lado. en todo lado, Claro, sí, en porque todo. eso es, además de lo que hablan las canciones, de lo que nosotros queremos hablar, pues no abarca solo Bosa. Digamos Así que ahí es. nace, pero esas problemáticas, todo lo que queremos como hacer ver a través de la música, tiene que ver con todo el territorio de Bogotá, incluso con otras ciudades también, pero pues más Bogotá. Claramente el trabajo que se ha hecho desde Bosa es parte vital del ejercicio que ha tenido Cuántos Pares Son Tres Moscas a través de su historia, y claramente lo llevamos en el corazón, será nuestro territorio por siempre, pero también parte de la expansión y parte también de llevar ese mensaje que tal vez nosotros tratamos de transmitir es poder expandirnos y poder generar también que otras personas puedan tener también el conocimiento, la música, el saber que quizá nosotros también podemos compartir, y es a partir de ese ejercicio que queremos también ampliar lo que significa Cuántos Pares Son Tres Moscas, precisamente desde ese nombre que nace partiendo de un dicho muy colombiano, muy de los campesinos, muy del abuelo, muy del tío, que es: usted no sabe cuántos pares son tres moscas, pues yo le enseño cuántos pares son tres moscas. Y claramente es desde esa visión del barrio, de la gente humilde, de la gente proletaria, que es lo que somos, la clase obrera. Queremos también expandirnos para poder generar este mensaje de igual manera. Muchachos, y con relación a los lugares y de dónde han tocado, digamos, por todo el territorio, ¿de cuál lugar ustedes dicen como, oiga, las moscas son de allá porque allá nos trataron o nos fue o no nos fue? ¿De qué lugar? Pues bueno, Cada uno tiene un lugar, yo sí, creo. cada uno tiene un lugar. Bueno, y es Porque que además, ¿cuántos son? ¿Más de 10? ocho, No, somos somos 8, ocho. pero entonces en la historia de los moscas han pasado realmente como 20 personas o Ish. más. Entonces, en ese trabajo que se ha hecho también, pues cada persona tiene una historia en un lugar diferente. Por ejemplo, yo siempre voy a tener en mi corazón Silvania, porque allá tocamos un par de veces, gracias al apoyo de un parcero del territorio que nos llevó también pues a seguir participando y a llevar nuestra música. Y eso es un recuerdo que yo tengo muy bonito, porque la gente allá siempre apreciaba a los moscas, Silvania y Fusagasugá. Pero entonces, digamos, Willy tiene una historia en algún lugar, y tú, que creo que eres la más nueva, tienes una historia también ya Sí, fuera sí. Dos. Exacto. Bueno, Entonces, hay yo. un proceso también, Sí. dale, un proceso también bonito pues de estas historias personales que cada uno también tiene, así como es Cuántos Pares Son Tres Moscas. Somos multiversos. Sí, a mí por lo menos de los lugares así que me ha gustado un toque maravilloso, Duitama. Ha sido como un escenario para mí, uf, maravilloso llegar a un lugar donde la gente no lo conoce a uno, no sabe qué es lo que va a tocar. Llegamos con una puesta en escena también así muy bonita, que la gente como que decía: estos manes qué, o sea, qué locura. Y cuando empezamos a tocar fue un goce total, unos skinger que uno no creía que eso, pero la energía ya bailando el sky, fue algo muy maravilloso, a mí me pareció muy chévere. Y pues digamos que ahí de ese toque tenemos una anécdota así muy chistosa de todos, que Julián cuando terminamos el toque, entonces Julián llega y dice como: muchas gracias, Ogamoso. Y le grita: pero ya estamos en Duitama.
Y todos súper, no, súper contentos así, pero fue una energía muy, muy, muy... Pero reperdidos. Sí, sí, fue pues, como que el Julián, gracias, Ogamoso, y el otro lector ya, ¡Duitama! Oiga, muchachos, oiga, qué bacano, creo que sí... Pues uno también es de un lugar, ¿no? De donde viene, de donde crea las ideas, pero también es de donde deja. Creo que eso también es bien, bien bonito. Dentro de los procesos, pues, musicales, ¿no? Que a veces se suele desconocer y de pronto le pasa el lapso de lugar, sí, como a Julián. Sí. Hablando de eso, pues, digamos, ahorita decían como, oiga, nosotros hemos buscado como la experimentación de los géneros, de poderlos combinar. Estamos en un mundo en donde la industria encasilla absolutamente todos los formatos, ¿cierto? Y los saca a vender y a eso pues le da premios y demás. ¿Las moscas cómo se encuentran ahí? ¿Qué logran identificar, ¿no? Porque indudablemente el nombre nos dice algo y es cuántos pares son tres moscas y está escrito de una manera en la que uno dice, oiga, tiene su cosa ahí, ¿no? Escatera y bailadita. Pero digamos que Chiwi dice, padre, si también tenemos un asunto andino que queremos ahí como involucrar. Si les preguntan, no sé, se van por allá para Boyacá, donde la carranga es lo más ancestral, y les preguntan a esos señores como, ¿ustedes qué tocan? ¿Qué responden? Escafusión. Pues como para encasillar, ¿no? Lo que tú dices, como que... Uno siempre busca su propio estilo y como marcar ciertas tendencias también desde el sonido, ¿no? Encontrar esa voz tan ambiciada, esa búsqueda interminable del artista, del músico. Y no nos queremos como limitar, ¿no? Como que estamos en una etapa de creación así súper fuerte, de hacer muchos arreglos, de decir, esto suena chévere, sin limitarnos a decir, bueno, pero es que esto ya no es ska o sí es, sino... meterlo ahí y hacerlo con el corazón. Entonces podría ser ska fusión, pero siempre con esa base, obviamente, como del riff del ska. Comprendo. Bueno, creo que para la gente, igual al intro de la entrevista, pues colocamos una canción. Igual ellos ahorita en un momento van a tocar en vivo para nosotros. Pero ustedes contaban un poco de, oiga, esto del barrio sin asfalto, si no estoy mal. Sí. En la reseña dicen como, oiga, somos académicos, pero estamos sin lucas en este país, ¿no? ¿A qué le cantan? ¿O cómo hacen para cantar lo que cantan? ¿Cómo se sientan a escribirlo? ¿De dónde vienen todas las ideas? Aparte, pues, como ya decían, del mismo barrio y de lo que viven. ¿Cómo es esa comunión ahí entre la banda? ¿O llega alguien puntual y dice como, es esto? Me inspiré. No, pues bueno, en principio las canciones que Motzcast tiene... vienen ya de hace, pues desde el inicio de la carrera que tenemos. Eso fue en el primer año que básicamente salió las canciones que aún tenemos. ¿Por qué ocurrió eso? Precisamente porque en principio, para hablar de este tema de creación, el proceso se hizo de manera muy, muy desde el sentimiento también, de poder hablar de lo que nos estaba pasando en el momento, de las cosas que estábamos viviendo, y cómo a partir de esa creación de los Motzcast, pues se puede generar una voz también, ¿no? Desde el barrio. Una situación que también permite ver que un par de jóvenes están haciendo música en una casa, en un tercer piso, que está así en ladrillo, que no tiene pañete, que tiene una batería así toda chirreteada, amplificadores loncheritas, o sea, amplificadores pequeños, y que se paraban, yo recuerdo que se paraban mucho... los ñeritos del barrio ahí en la esquina como a escuchar. Nosotros ensayábamos al principio 4 horas, 5 horas, sin saber de música. Era una creación muy autónoma, intuitiva, más de la emoción, desde el pensamiento. Entonces, todo ese proceso que se dio al inicio permite también tener como ese corazón también en las cosas reales. Mucha de la música que se hace es también buscando, no, vamos a cantarle al amor, vamos a cantarle a veces a la política, pero como política nosotros pues estamos haciendo otra cosa, nos paramos de otra manera, y también buscamos en medio de la creación, a partir del tiempo que ha pasado, porque claramente el ejercicio de las canciones del primer álbum no se ha podido trascender, porque estábamos esperando el momento ideal. El momento ideal también depende de muchos factores organizativos y de ideas. Entonces, hasta ahora hemos podido lograr
traer y transformar nuestra música a plataformas digitales, entendiendo cómo es este mundo y también tratando de que esta música quede latente por siempre, ¿no? Más allá de un recurso, de una monetización, que eso se dará por añadidura si así ha de ser. Pero en principio es que eso quede como un legado. Y con todo esto que digo, claramente el ejercicio musical desde el principio es poder mantener ese corazoncito, ese espíritu, esa fuerza en el territorio. Sea el territorio de Bosa, sea el territorio de Usme, sea el territorio de Boyacá, incluso sea el territorio de que supuestamente pasa las fronteras que nos imponen, ¿no? Que es fuera del país. Que son artificiales. Y que son artificiales, claramente. Entonces, el proceso de creación y todo lo que nosotros decimos, por eso en la reseña que enviábamos, hay una historia, ¿no? Nuestro álbum se pensó como una historia, que empezaba en Transmilenio, luego el Transmilenio, pues bueno, el camello, lo que haya que hacer, pero a mí me gusta algo y en este caso son los deportes extremos, entonces yo monto bici, monto tabla, genero otras dinámicas de la vida en el territorio, en el barrio, luego pasamos al amor porque todos sentimos, ¿no? Sentimos y nos pasaron cosas que nos enamoramos y no se dio, entonces va, nace Friendzone, que es una canción que creó precisamente el papá de uno de los creadores de los Motzkas, que es Joan Galindo, Joan Aer Galindo, un abrazo mi hermano, a la familia Gao, que los tenemos en el corazón por todo lo que nos han brindado, y esa canción la creó él, y en medio de nuestro proceso, él nos la da, y nos dice como, muchachos, yo creo que ustedes hagan esta canción, hagan una canción con esta letra, y es una vivencia que él vivió, que hace parte de una historia, que hace parte de un camino, ¿no? Y eso se fue enlazando ahora, después de ese friendzone, de no tener el amor porque nos pasa, a la soledad, y cómo esa soledad también se convierte en compañera nuestra, y cómo esa soledad también nos ayuda a crecer y la podemos abrazar también, porque la soledad no es mala. Y luego a eso, pues claramente somos un mundo, somos seres humanos que sentimos de diferentes maneras, y claramente camellamos, ¿no? Entonces nos formamos, decidimos ir a la universidad, pues con la fuerza que el espíritu nos da cuando podemos estudiar, porque hay gente que no lo hace. Y pues se mata, camella un resto, pero pues se estudia. Y la pregunta que nos hacía Trefi ya como para finalizar, es que se hace cliente, no hay luquitas, pensando también en que en algún momento de la vida estudiamos un montón y cuando es el momento de generar un recurso o buscar un trabajo por estudiar, no pasa. Es una realidad que nos ocurre a muchos jóvenes, miles de jóvenes en Colombia, porque estamos en un país injusto, en un país indiferente y desigual. Entonces, esa canción nace también como ese, yo quiero invitar a mi novia a un motel a parchar, pero no tengo plata para eso, ¿no? No tengo para comer, para tragar, no tengo para vestirme porque tengo que andar con la ropa rota, pero yo he estudiado, entonces, ¿qué pasa? Y no por desmeritar a las personas que camellan en la calle luchándola, claro. Pues camellamos un montón para estudiar, para vender, perdón, empanadas, ¿no? Y no es que desmeritemos eso desde la música, sino que tratamos más bien de generar como esa visión para todos, claro. Que claramente es importante estudiar y no tenemos que estudiar solamente para vender empanadas, sino estudiar para poder generar un recurso y para merecer, porque eso se llama dignificar la vida, y creo que en eso fallamos bastante en Colombia. Y pues bueno, eso básicamente en resumidas cuentas es como ese trayecto que hemos tenido, ¿no? Porque ahora lo que viene va a ser más impactante y también parte desde ese mismo corazoncito, para poder generar esa misma música, para poder generar esos mismos procesos, para poder tener también esa misma esperanza, porque Motzkas es esperanza. ¿Cuántos para nosotros Motzkas es esperanza? Y nosotros como amigos buscamos esa esperanza sin competir, sin generar divisiones, sin estar de parte de un colectivo o no. Simplemente somos seres humanos que compartimos lo que sabemos. El parcero desde las plantas, la parcera desde la docencia, la otra parcera desde la lengua de señas, y cada uno desde su saber también aporta otra cosa a la sociedad, y ahí nos unimos para hacer Cuántos Pares Son Tres Motzkas. Bueno, y se nota, vea que en los comentarios ahí ya hay harta gente conectada, y escriben, vea, Cristian Castañeda escribe, epa, tremenda banda, un saludo a los Motzkas. Gracias, Cris. Alejandro Jiménez coloca, acá conectado, severo y un saludo. Gracias, Fabiana Cuarán pone una carita ahí como feliz. Claudia Olé. Patricia escribe, mosca. Reportando sintonía. La mosca, la mosca. Julietica Fly escribe, se les quiere, parceritos.
Bueno, y síganle dejando comentarios ahí a las moscas porque ya nos vamos con la primera canción en vivo. Ustedes dirán cuál es y de qué habla. Bueno, vamos a empezar. Esta canción se llama 360 latidos y es lo que decía pues ahorita Dani, como dándole una invitación a las personas que pues les gusta montar tabla, que les gusta hacer deportes, que les gusta todo, digamos que el tema también del urbano, pues simplemente salir y darse una vuelta de 360 latidos en su barrio, en su parche, y también coger su instrumento de movilidad y pedalear o darle rodar. Pata o rodar, sí, porque es como un ejercicio de libertad también, ¿no? Porque claro. Es importante de resistencia al sistema y de libertad, que aunque creamos que estamos libres, no lo estamos. Y la música es libertad, entonces. Claro. Y la bueno. Bici también. Y la bici también. Y cántenlo. Sí, claro. Todo eso. Está buena para los parceros que hacen deportes extremos y están en la calle resistiendo. Y los que rodamos así, no seamos extremos. Eso. Y se fue. Nos fuimos. Para las moscas. No, hay mucho público acá atrás, allá las cámaras no las alcanzan a coger porque hay mucha gente, pero estamos todos allá reunidos. Conectados desde el corazón. Claro, claro, no, eso es maravilloso. Es la idea. Oiga, muchachos, muchísimas gracias por cantar. Muchachos, muchacha. Tranquilo, yo creo en el lenguaje, en el castellano, inclusive. ¿Sí? Bueno. En estos tiempos en el que la música y la mayoría de las artes tuvo que sufrir pues un cambio tremendo por culpa de la pandemia, ¿no? Creo que el hecho de que nos encierren y pues de hecho Laura decía ahorita como... Laura, ¿cierto? Sí. Decía ahorita, oye, imaginémonos que tenemos el público ahí, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo logramos hoy en día decir...
quiero darle un disco a la gente. ¿Qué significa eso hoy cuando la gente tampoco está escuchando discos, no los está comprando? Ya ni siquiera tendrá dónde ponerlos. Y si lo tiene, no le sirve. ¿Qué significa eso de tener un disco, no? Hoy en día, para ustedes. Uy, no, eso se me hace un nudo re fuerte en la garganta. Hoy precisamente estuve de trasteo y yo tengo una caja de cassettes. O sea, cassettes. Y yo decía, bueno, no tengo ni dónde colocarlos, y pensaba un poco en eso. Como, bueno, las Motzkas vamos a sacar un álbum en físico también, como una materialización de un sueño. Siempre nosotros decimos en las presentaciones, o cada uno en su quehacer artístico, o en lo que esté haciendo en su cotidianidad, como sigan sus sueños. Siempre a mí me preguntan a veces cuando estoy de profe, los pelados, niños también dicen como, bueno, ¿y tú qué nos puedes decir, qué nos puedes aconsejar? Y yo siempre les digo eso, sigan su sueño, porque a mí, por ejemplo, me dijeron muchas veces, usted no puede cantar. Por sus condiciones médicas, por muchas cosas, usted no puede ser cantante, usted qué va a ponerse a hacer música, usted de qué va a vivir, de qué va a comer, bueno, lo que ya los artistas nos conocemos al derecho y al revés. Pero ese disco, o sea, es uno, la reivindicación de seguir nuestros sueños hasta el final. Dos, es la reivindicación del quehacer del artista desde la situación en la que estamos, no solo pandémica, sino socioeconómica y cultural también, donde ya la música se reduce a una cosa comercial, a, bueno, géneros que de pronto musicalmente no tienen cierta riqueza, bueno. Y tres, desde reivindicar un poco esa tradición también, ¿no? Como desde decir, oiga, hay mucha música en LP, en acetato, en CD, en cassette, que yo no encuentro en YouTube. Por ejemplo, yo he corchado a YouTube. Hay cosas que yo busco y no están en YouTube, y yo la tengo en un cassette y no está en YouTube. Entonces, ¿cómo yo puedo tener eso y tener esa materialización de ese sueño, de ese proceso y de todo lo que implica hacer un disco, que de pronto las personas que no son músicos como tal no alcanzan a dimensionar todo lo que implica, ¿no? Desde la creación, desde la paridera, literalmente, desde la búsqueda de recursos con las uñas, desde los ires y venires, de muchas cosas. Entonces es muy emocionante que nos preguntes eso, porque nada, o sea, es un impulso que también tenemos de hacer eso y de que lo vamos a hacer, y vamos a sacar nuestro disco y con una carátula bien linda, que también sea un regalo para la persona, ¿no? Que no sea solo yo hago un clic y busco un tema, que también está chévere, sino también desde un objeto, ¿no? Algo que tiene un sentido, que tiene, sí, como esa sensorialidad. Entonces eso sería. Algo pasa por ahí, ¿cierto? Soy el único que escucha. No, no, que el Estado colombiano escucha nuestra entrevista. Esa es la fuerza de todos los músicos. Porque creo que. Bueno, esperemos mientras, un momentico, creo que puedo saber qué es. ¿Las personas escuchan bien? Hola, hola. Hola. Sí, no, ahí está sonando bien, sino que pareciera una cosa con este micrófono. Podemos empujarlo un poquitico. Mientras tanto, este es el momento de los anuncios comerciales. Recordar, muchachos, de cuántos pares son tres moscas. Este espacio está siendo apoyado por la sala de ensayo del sótano, que quedan en Gatibá. Visítenla, muchachos, vean que es un parcero que está soñando con que, pues, hace rato quiere vivir de la música. Lo tuvimos aquí en entrevista hace algunos días. Y creo que vale la pena, pues, visitar estos escenarios, ¿no? Con relación a este espacio, esta producción, pues está Eric Gómez, que está por ahí en cámaras. Buena, Eric. Siempre está detrás. Lo mostramos al final porque raras veces le gusta aparecer por ahí. Y Producciones Segundo, por supuesto, pues, que ha venido siendo un ejercicio de motivación y de compartir la música, ¿no? Creo que con las Motzkas nos conocemos hace un ratico, con algunos, ¿no? Han cambiado el resto. Y saben que, digamos, que mi tarea es, oiga, quiero camellarle, quiero compartir lo que hay, ¿no? Y en ese ejercicio, pues bueno, están invitados hoy, mientras logramos cambiar aquí el cable, que quién sabe qué será lo que molesta. Pues,
Oiga, sí, suena. Bueno. Para que no nos lea. Ahí estamos, creo. Ahí estamos, pero otra vez sigue como el sonido. Sí, sí. ¿Será el micro o qué será? Parece. ¿Qué será la bueno, pero aquí? Ni modo. ¿Qué será? Nos tocará ahí. No, no, cambió. ¿Qué será? Ahí ya le va. Ahí mejoró. Mejoró, mejoró. Fue por hablar de los long play que hola, salió ese sonido así. Bueno, estamos más vintage que nunca. Sí, sí, sí. Ah, eso. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, moscas, en ese ejercicio entonces de pensarse un disco y en el proceso, ¿cuántos temas le traen al público? ¿O es secreto todavía? Es secreto. Bueno, listo, no importa. ¿Qué diferencia, cuántos pares son tres moscas del resto de propuestas que hacen SKA en Bogotá? Bueno, pues en principio yo creo que la variedad que cuántos pares son tres moscas ofrece es algo que no se ve en todas las bandas, porque claramente el SKA viene pues de una corriente y viene siendo una subcultura de los Rude Boys, y pues digamos que la música está ligada también a una formación, a una manera de tocarla. Lo que hace Cuántos Pares Son Tres Moscas es también fusionar y transformar eso, porque creemos firmemente en que el proceso, los procesos del territorio y la música que se tiene para estos lados también puede ser fusionada y también puede ser parte importante de un ejercicio que tal vez no sea igual desde su subcultura, pero sí desde las raíces, de la forma de pensamiento, la gente de los territorios. Que tenemos, por ejemplo, en Bogotá hay mucha gente que hace música del Atlántico, música cumbia, tiene sus grupos cumbieros y están hablando desde un proceso social, están también gestionando desde un territorio la música y sus letras también tienen unas composiciones interesantes. Pasa lo mismo con la música andina, que en principio pues somos parte de ello, ¿no? Aunque el ska sea muy bonito y todo lo que genera la esencia Rude Boy y todo lo que también nos transmite la subcultura, la cultura urbana también del ska, es importante también saber de dónde somos. Y somos hijos de la tierra, somos hijos del maíz, somos hijos del tabaco, somos territorio muisca, muisca, gente. Y sí, con los hermanos, con todos los compañeros, con todas las personas en donde estamos parados en un territorio ancestral, que claramente pues nuestro grupo está conformado por una persona que es nativa de la comunidad indígena muisca, y en principio todo ese proceso, toda esa música que nosotros hacemos, todas esas funciones que a veces nos da la loquera de meterle cuando estamos ensayando, es pensando siempre en eso. Claro. Buscando también hablar desde el punk, desde el hardcore, porque también hace parte de la esencia de la música, de poder decir algo. Y toda la música que se ha creado también tiene una fundamentación, y esa fundamentación está también ligada a un discurso, a una temática, a un concepto. Y como lo decíamos hace poco en una grabación que estábamos haciendo para el Chuzo Terra TV, somos un sancocho, somos un sancochito bonito, un sancochito rico, que tiene de todo, sabroso, que tiene muchas cosas para ofrecer, muchas cosas para dar. No queremos tampoco estar en la imposición de las fronteras y decir es que ustedes son Rude Boys o es que ustedes son punqueros o rastas. Nosotros somos muiscas, gente. Y creo que a partir de esta formación, de este entendimiento, cada uno con su esencia. Puede que haya uno en los moscas que no sea tampoco tan arraigado a la espiritualidad, lo que significa la cultura, la cosmovisión, la cosmogonía indígena, pero él está también conectado con el propósito desde lo que es. Y así pasa con cada uno de los moscas. Cada uno de los moscas es una persona diferente, le gustan la música diferente, pero sabemos que hay una fundamentación importante, un fundamento, perdón, importante desde el ska, de cómo nace también a través del racismo, cómo nace a través de unas propuestas en Jamaica, que también hacen parte precisamente de poder generar unidad, de poder abrir espacios para las personas nativas también, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver en últimas. Podríamos hablar de ese concepto mucho tiempo, porque claro, nos pueden salir diferentes vertientes. De hecho, puede haber personas que nos estén viendo que puedan estar pensando algo diferente, y está bien, porque hace parte de lo que cada uno es. Nosotros somos ¿Cuántos Pares Son Tres Moscas?
y nacemos a partir de un montón de cosas arraigados también al territorio, y el territorio también es estar con el proletariado, la clase obrera, y mantener toda esa esencia que también tiene diferentes conceptos de la cultura y demás. Y claro. Hablar por los que no tienen voz, además. Ajá, exacto. No, todo es una común unidad. El ceguá, dicen los muiscas, el acuerdo. Bueno, creo que esta posibilidad de, pues digamos que, de entender la música más como un ejercicio de trabajar en común unidad, como dice Daniel, pues digamos, creo que permite entender más bien el proceso creativo. Hace 8 días hablábamos con Son del Frío, ¿no? Que también están en Bosa, los hermanos, camellando. Y diciendo, oiga, es que si no fuera porque nos queremos entre nosotros, pues prácticamente no fluiría tanto como hoy, ¿no? Y eso me parece bien tremendo. Ahorita me reía porque es que leyendo los comentarios que hace la gente es muy chistoso por el ruidito. Se pareciera que fueran en una nave espacial, las moscas galácticas. Bueno, aquí escribe Andrés Rojas: ¿quién será la que me dé su amor? No lo sé. Ah, es que yo cuando empezó a hacer interferencia, empecé a decir, ¿qué será lo que interfiere aquí? Ah, entonces él completó la canción. Muy atento, está bien. Sirve para... Además conoce musiquita. ¿Cuál es la canción? Sí. Para la próxima se gana una camiseta. Pero ahorita no. Pero sí, verdad. Tati, si nos estás viendo, pronto tu camiseta. Conéctate a... No, de hecho, Tati es una de nuestras fiel seguidoras también. Ella tuvo una mochila de los moscas. ¿Te acuerdas que la tuve? Sí. Le regalamos. Ha estado muy pendiente de lo que hacen. Muy lindo. Bueno. Entonces, pues en ese ejercicio creo que es algo muy valioso, y que creo que al momento en el que, digamos, la música ya logra entenderse como un producto, ¿no? Como una empresa, y ese ejercicio de administrar todo, ¿no? La creatividad, el arte, la estética, bueno, creo que todo lo que podría tener una banda, el sonido, los que están detrás del sonido, los que están detrás del maquilladero, todo, ¿no? Es una cosa... que en el momento en el que ya queremos la cosa profesional, pues cada vez se abre más el espectro, ¿no? Y ustedes, pues, que además hoy son 8, ¿no? Pero en momentos pueden ser más, pues yo creo que también el coordinar eso o toda esta armonía que logran ustedes en el ejercicio de la música, pues es tremendo, ¿no? Siento que ahí es un trabajo bien duro. Claro. Es duro, y también debemos hablar y debemos decir lo que es demasiado egoísta una escena, una industria musical, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde en principio pues hay el dinero es lo que marca las pautas y la forma de trabajo, y también pues los grupos seleccionados. O sea, lo pensábamos y lo hablábamos hace poco con unos amigos, cómo funcionaban los procesos de deals y cómo eso también se mueven unas cositas ahí de dinero. Y mucho. Creo que sí, demasiado, es una cosa terrible. O sea, es terrible que nosotros no sepamos tremendo lo que pasa, porque realmente allí se ven unas cosas corruptas horribles que uno se entera y uno le da tristeza. Sí. Imagínense lo que pasa también en una producción, una industria musical donde nosotros estamos de verdad somos vulnerables. Nosotros de verdad, con las uñas y con el esfuerzo de lo que queremos, y porque nos gustó la música, nos fluyó bonito, luchamos todos los días por publicar un video, por escribir una imagen, por hacer una imagen, perdón, por escribir un texto, por llevar lo que queremos y lo que soñamos a la gente. Pero más allá de eso, como uno también, digamos, potencia esos esfuerzos, como lo dice, hay un trabajo externo, es tiempo. Nosotros trabajamos un montón, tenemos que cumplir con unas necesidades, estudiamos aparte, y cuando nos dedicamos a la música también es otro espacio más, ¿no? Y ese espacio más a veces no es correspondido como uno quiere, porque usted se mata noches haciendo un proyecto, lo presenta y se da cuenta que hace 3 años eligieron a los mismos que eligieron en este momento. Y pasa con las convocatorias distritales, pasa mucho con todos los proyectos que se van desarrollando para bandas en Bosa. Ahorita tenemos un problema terrible con el tema de la cultura, cómo estos proyectos también nos están garantizando, cómo esa plata de los operadores están cogiendo una tajada grandísima. Y nosotros nos ganamos 100.000, 200.000 pesos por matarnos meses, años. Claro. Y a veces eso no se valora, pero igual uno sigue creyendo, porque lo que uno hace siempre va a estar desde el corazón. Y además uno trata de hacerlo con la mejor calidad, porque es la pasión también, ¿no? Sí. Entonces hay una atmósfera interesante y también triste alrededor. Y también que pues se desconoce entender la música como un trabajo, ¿no?
un trabajo que implica una energía, que la energía implica pues que nos alimentemos, que la alimentación en nuestro país cuesta, próximamente va a costar más. Triste, man. Y que los músicos comemos harto. Y son hartos. La tierra que produce esa comida lleva 50 años agarrado y la gente no entiende que todo ese proceso se tiene que vivir en la música para poder sacarla y llevarla a sus oídos. Claro, son un montón de millones de habitantes en el planeta y seguramente confiamos que a alguien le guste lo que producimos, ¿no? Claro, Sin embargo, sí hay un desconocimiento en nuestro país de entender la música como trabajo. No es que quiero vivir de lo sublime y ya, que me llueva, porque pues ese tipo de arte hace mucho tiempo se desprendió de los ejercicios burgueses, ¿no? O sea, ya no estamos viviendo de ellos, ¿no? Al servicio no, es que es un precio, ¿no? Exacto. O sea, el no estar al servicio de implica también, esa libertad implica una responsabilidad. Y yo creo que también es un llamado para que todos los artistas estemos más organizados y nos unamos más, para que haya garantías, que no sea como dinámicas de envidia ni de nada de eso. Eso claro. No va, o sea, eso no va, ya estamos en el siglo XXI. Hace mucho, entonces es como apoyarnos para que, si yo puedo poner el pie, la mano, para que otro suba el pie, hágale, y luego usted me ayuda y así. Pero es que esas dinámicas no están dentro de nuestro pensamiento, a veces también es una cosa de crianza, de genética histórica, bueno, ahí vienen otros temas, pero sí hay que pareciera que la gente naciera desprestigiando el ejercicio, ¿no? Sí. Muchachos, otra canción. Nos vamos con otra canción para que esta discusión se ambiente, porque sé que muchas veces eso nos carcome las diferencias. Sí. De una. Ustedes dirán y nos vamos. Claro. No, o sea, no nos vamos, estamos acá. No fuimos. No fuimos. Bueno, esta canción se llama Soledad. El año pasado, en pandemia, para contarles un poco y rápidamente a todas las personas que nos están viendo, nace como un videoclip, nace también como una propuesta de trabajo en la cuarentena. Estábamos un poco amarrados, estábamos un poco predispuestos, quizá infinidad de la música me pone sentimental. Pero entonces Soledad se graba. Chiwi, por sí, favor. Ya, Soledad se graba. De épocas de pandemia. Y el año pasado lanzamos el videoclip. Y pues nada, vayan a pillarlo en YouTube. Ahí está, para que lo quieran ver. Acá la dama presente, Laurita, ella fue la protagonista. Y el señor del saxo fue el protagonista también. Fueron los dos protagonistas. Yo soy coprotagonista. El protagonista es David. Entonces, totalmente invitados. Vayan a pillarlo, compártanlo. Nace el corazón, grabado en Estudio León. La primera canción la grabamos con Trefi. Luego Trefi se llamó. Nada, mentiras. Luego no se continuó con Trefi. Y estamos ahora con el Estudio León. Ya hablaremos seguramente de eso. Y está haciendo el trabajo. Se está trabajando. Es que te quiero, Trefi. Te quiero mucho. Todos muteados. Listo. Con ustedes, Soledad. Soledad. Thank you.
sin miedo a la soledad. Los aplausos para las muestras. Gracias. Esto con toda la gente suena maravilloso. Eso, no hay nada de locos. Eso es como no. La música, no hay como la real. Sí. Sí. Claro, no. La idea de este Abrebocas es que pues inviten a la gente a que escuchen todo el parche. Claro, claro que sí. Por pandemia no cabemos 8 en el estudio, es bien pequeño. Si metemos a Daniel en la batería ya quedó. Con eso nos toca salirnos a todos. Sí, sí. Pero bueno, la idea es que este espacio pues permita que ustedes cuenten quiénes son, cómo son, qué hacen. Además porque preparar un formato acústico de un momento a otro, ¿no? Pues también es como... Claro, uy, esa versión fue exclusiva. Sí. Epa, no, para en la casa. Con producciones. Claro. Acá es producción el septo. Oiga, qué bonito. Muchísimas gracias, muchachos, Laura, por cantarnos aquí. Gracias. Estas son preguntas rápidas para todos y todas. Para Laura, una canción. Tengo miedo. ¿Qué? Una canción. ¿Una canción que me guste? Una canción. Uy, pues pucha, se me bloqueó así. ¡Fu! Uy, no, ¿cómo me va a coger así? En no serio, me blanqué. Pensé, no, tengo la de ¿quién será la que me quiera a mí? Bueno, porque listo. Me estaba cantando la verdad. Daniel, un libro. Uy, a mí me gusta Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Me encanta ese libro. Bueno, Chiwi. Dígamelo. Un poema. ¿Un poema? ¿Se lo recito? En este momento. El nombre. Un poeta. Gabriel García Márquez, a mí me gusta mucho, digamos, por ejemplo, las historias de los libros de él, porque pues son maravillosos. Poemas así como tal, no, pues que lo corté. Pero también estoy acá como echando cabeza porque listo. Ush, Laura, un lugar. Ush. Uy, Barú. Listo. Daniel, un país. Colombia. Listo. Forever, sí. No, Chiwi pasa. Pregúnteme algo que yo sé. El poema. Ah, perdón. Chiwi. Yo le hablo de plantas. Con la si canción. Ah, epa, Chiwi, una planta. El tabaco. Hijos del tabaco. Claro. Epa. Bueno, esto en medio pues del paredón, ¿no? Esto hace parte de la subjetividad de nosotros, entonces. Ahí, esas son recomendaciones de la banda sin creer. Es que a uno se pone nervioso, así no crean. Bueno, sí, es la idea. Oiga, en tres palabras, ¿cómo ven la escena en Bogotá? ¡Qué tan duro! En tres palabras. O sea, usted dice una, usted dice otra. Me parece. Tú dices así una definición. La escena musical. Variadísima. Bien. Esa es una. Ahí, bueno, puedo decir muchas en una. Hágale. Creo que hay muchas cosas por descubrir aún en la escena bogotana, hay muchas cosas emergente. Por ahí en la escena emergente, hay muchas cosas por ahí. Lo que pasa es que si no tenemos plata no funcionamos, pero hay cosas muy interesantes en la música, muchos parceros de bandas de ska, parceros que tienen música, el punto ska, son bandas que tremendos, o sea, ahorita hay mucha música que está ahí. Yo digo que hay muchos tesoritos por ahí, o pero... Emergentes. Tesoros emergentes. Tesoros emergentes. La palabra de Chiwi. Yo creo que desde la escena, yo creo que la fuerza, y siempre hay mucha fuerza porque todas las bandas que han llegado así emergentes, pues siempre tratamos de estar así también unidos y eso, yo creo que la unión hace la fuerza, entonces la fuerza vamos, que está dentro de la escena. Hace mucho tiempo alguien en Rusia decía, 5 dedos débiles hacen un puño fuerte, no es una apología a la violencia, pero creo que es un buen ejercicio total. De cuando necesitamos fuerza, ¿no? Claro. Yo, de hecho, yo hoy venía a la bici pensando eso. Yo decía, es como que pensaba en la banda, ¿no? Yo decía, es re fuerte porque vamos tres, pero si mi cuerpo, digamos que yo lo integro como mi banda, y yo digo, no, pues no puede ir solamente el pie, sino tiene que estar moviéndose el otro, o sea, claro. Va a ser difícil. Y siempre va a ser así. También cuando uno constituye algo, lo forma ahí como un grupo, una banda, siempre tienen que estar todos también, ¿no? De hecho, se ve esa amalgama cuando están todos integrados porque es un solo cuerpo, ¿sí? Entonces ahí como que se empieza a ver también ese trabajo que se ha venido haciendo.
Entonces pensaba mucho como en esa, en ese trabajo colectivo que hemos haciendo, estamos haciendo todos. Los extrañamos. Ah. Bien, oiga, para la gente que nos está viendo ahí en Producciones Pseudo, déjenle preguntas a las moscas antes de que nos vayamos porque... Pero preguntas fáciles, no hay... No, pero... Es lo que quieran. Es la idea. Pregunten lo que quieran. Si no sabemos, se los diremos, no sabemos. Eva, decimos no sabemos, está bien. Pues, muchachos, muchachas, quienes nos estén viendo y moscas y de pronto pueden... Vean, nosotros aquí tenemos un banner que todo el tiempo está pasando y diciendo como, ¿quiere contribuir al arte? Apóyenos donando. Ahí hay un número de Nequi. Por favor, desde 1,000 pesos pueden ayudarnos a pagar la luz de este espacio para que siga siendo lo más cómodo posible para la gente que vamos a invitar en los próximos muchachos, días. Sí. Con 1,000 pesitos, ahí está el número, porfa, lo de una si quieren. Pola, lo de una pola ahí. Y vamos de momento, hemos hecho pequeñas pausas ahí de publicidad. Podemos poner las dos caras. Aquí salen los rostros de ellos, los míos, el mío también, pero también salen los arroba de ellos en Instagram, en Facebook y el nombre en YouTube, igual que el de Producciones Seguro. Pues vayan, denle seguir, denle compartir todo lo que puedan hacer, esto ayuda al resto que los proyectos pues se puedan visibilizar más y lleguen a otros lugares, no sabemos a dónde. Siguiente pregunta, esto sí, en una palabra. Una. Listo. ¿Ustedes son independientes? Sí. Sí. ¿Completamente? Sí, yo sí. ¿En la música? En la música, sí. Pues es que, bueno, es que nosotros vivimos, no podemos ser libres, yo lo insisto. O sea, no podemos trabajar, intentar ser independientes, pero no vamos a tener la libertad también de poder hacerlo, porque a veces faltan recursos, faltan cosas. Sería una chimba producirnos nosotros, sería una chimba tener una finquita para grabar, porque es un lugar adecuado, pero pues no se logra, ¿no? Y pues también dependemos de por lo menos redes sociales. Si fuese un voz a voz, seguramente la independencia sería diferente, pero... Igual. Sigue siendo relativo, sí, pero yo siento que... Hay que depender, o sea, uno nunca deja de depender de algo, lógicamente, pero en cuanto, digamos que desde los ritmos musicales, desde la esencia de la música, nosotros partimos de ser independientes, ¿no? Y algo de lo que a mí me enseñaron... Cuando pues yo estaba estudiando también música, era que un músico se hace haciendo su propia música, no haciendo la música de los demás. Sí, así uno haga muchos covers y haga uno, mejor dicho, maravillas y todo, un músico nace haciendo su música y ahí es donde empieza a tener ese reconocimiento. Entonces, siento que en cuanto al ritmo, a los sonidos de los moscas, tenemos una independencia, ¿sí? Pero si nos adentramos a todo eso de lo que conllevan muchas cosas, obvio hay que depender de otros factores, ¿no? Entonces, estamos así como en la dependencia y en la independencia. Claro. Bueno, esto fue Si Son Independientes en una palabra. Claro. Es que nos gusta hablar y no, mentiras, escuchamos. Está bien. Es la idea porque a veces esos ejercicios de paredones como, uy, venga, ¿qué digo? ¿Cómo es donde lo hago? Es lo chévere, ¿no? La idea es que esto sea más bien conversado, está bien. Le hacen una pregunta a Chiwi y es, ¿para dónde iba Simón Bolívar cuando se cayó el caballo? Para el piso. Bueno. ¡Esas sí son fáciles! Otra de esas. Un poema. Un poema. No, espera. Yo tenía un poema muy áspero antes. Chévere. Bueno, es cero. En este mundo, en este ejercicio, digamos, de las empresas musicales, pues es bien difícil pensarlo independiente, ¿no? Pero creo que está bien mencionar que somos independientes en términos de que tenemos la libertad creativa, de que tenemos las posibilidades autogestivas de decir, oiga, vamos a ahorrar y vamos a pagar para una canción, o vamos a sacar el videoclip con, no sé, quién sabe hacer el videoclip, quién hace fotos y demás, que creo que ese ejercicio de la autogestión pues se menciona más dentro de la independencia que muchas bandas pues yo creo que terminamos manejando, ¿cierto? Y creo que Moscas así lo lleva, o sea, viven camellando porque su proyecto esté saliendo adelante todo el berraco tiempo, ¿no? Sí. Se vayan o vuelvan algunos músicos, pero están ahí dándole y respondiendo cuántos pares son tres moscas, ¿no? Sí. ¿Qué proyectos se vienen para cuántos pares son tres moscas? Bueno, se viene seguir grabando para ese disco. Vamos a grabar próximamente 360 latidos. Y también hacer el videoclip. Ojalá, como dice Trefi, todo autogestionado, porque además hay mucho conocimiento y eso también tiene pros y contras, ¿no? Pues contras que de pronto
uno tiene apoyo de artistas especializados y pros que uno aprende de todo. Entonces, claro, es como, no hay plata, hay que hacerle con las uñas, aprendo a hacer videos, aprendo a editar, aprendo de todo un poco, y eso también me vuelve una persona muy íntegra desde lo artístico, ¿no? Claro. Y eso es el proyecto, y ya es por ahora, o sea, así a corto plazo, y a mediano plazo, pues lo que hablábamos del disco es la idea, y pues seguirnos moviendo en redes, seguir llegando a más personas, que nos sigan, síganos. Que vayan a nuestros toques, tener esa energía, pues todo eso. Claro, no, los toques hacen un montón de falta, ahí vamos dándole despacito. Sí. Poco a poco, sí. Una banda, pregunta para Daniel. Una banda de ska en Bogotá. En Bogotá me gusta mucho, digamos, Los Parceros del Punto. Me parece que es una banda muy chévere, pero es que hay muchas. Bueno, digamos, a mí me gusta mucho La Cedera Matancera y Escampida, porque de hecho son los como pioneros. Digamos que uno habla también de Elefantes y habla de otros que estaban antes, pero digamos que se han mantenido de cierta manera dentro de sus procesos. Escampida, La Cedera, Elefantes. El Punto es que ahorita la está rompiendo. Pablito está haciendo ahí como un trabajo reáspero con su banda, porque más allá de eso está generando espacios para otras bandas, y eso creo que es importante, ¿no? Entonces, un saludo para Pablo. Ahí escribió Pablo de ML. Punto. Gracias ahí por la mención, Pape. Qué lindo. Los de Musircas acá también. Los Musircos de Ciudad Bolívar, claro, claramente. Sí, perdón por no mencionarlos, pero qué banda tan tesa también. Chévere. Entonces, bueno, invitaciones para la gente, y nos vamos con la próxima canción para irnos despidiendo de En la Casa con Producciones Euro. Bueno, redes sociales. Nosotros somos refacebookeros. Somos muy antiguos también, porque hablaba el otro día. De hecho, yo estaba viendo la entrevista de Son del Frío y ellos hablan de TikTok. ¿Cierto? Sí. Estaban hablando de TikTok. Pero entonces, bueno, nosotros creo que nos quedamos. Vamos a ir paso a paso, porque somos muy facebookeros y tratamos de mantener el Instagram un poco también habilitado, pero ya vamos a ver. A tener kawaii. Bueno, redes sociales. ¿Cuántos pares son tres motscas? En Facebook, en YouTube y también en Instagram. No sé, vamos a pensar lo del TikTok, lo de los TikToks. Dicen que por ahí también se conocen los proyectos. Es una de las plataformas. Hablábamos también de que hay como unas etapas, ¿no? Una etapa fue, pues digamos, la de nosotros, que es más de Facebook. Luego llegaron los del 2000 un poco más de Instagram, y los de ahorita, 2005 más adelante, son como TikToks. Además hay que llegarle también a los pelados, y hay que, a los chiquis también, que vayan escuchando buena musiquita, sí. No solo ahí lo de siempre, lo que está de moda ya, sino que escuchen buena música, que escuchen rock, ska, metal, de todo, o sea, que no se pierda eso, porque los chicos de ahorita... Hasta la música colombiana, bambucos, sí, torbellinos. Hace falta, debería hacer un programita así como de... Torbellino. Pues vamos a venir de pronto con el grupo de música ancestral, si se permite. Sí, es la aquí idea. Estaremos hablando un poco de medicina, o los otros compañeros que no están, Suazaga, Giscati, hermanitos, si me están viendo por ahí alguno, los queremos. De hecho, este sábado vamos a estar tocando para allá en Suba, ahí ya haciendo cuñas de otras bandas. Hágale, no hay lío. Pero, igual usted hace parte. Pero sí, claro, sí. Es un proyecto que adoro también, como ¿Cuántos pares son tres motscas? Es el proyecto de donde podemos retornar a los ancestros. Como lo decía en algún momento, nosotros somos del territorio, somos hijos del maíz, hijos del tabaco. Y la música, somos músicos, fue el don que nos dieron. Entonces, creo que es por ahí que va la cosa también. Ahí, de hecho, estamos también los tres en Suazaga. Y bueno, ahí seguimos caminando. Y bueno, vamos a estar el sábado en Suba, por allá, en un bar. No tengo bien la información, perdóneme. Pero sí vamos a estar por allá. Es Lili, para la gente. Lili Bar. Para la gente que esté en Suba y le guste la música medicina, la música de sanación, la música de los abuelos milenarios, ahí vamos a estar. Bueno. Todos y todas invitadas ahí para que se peguen al parche de Daniel allá. Y que estén pendientes. Cuando haya toque, ahí lo subimos para que nos veamos. Epa, las caras. Esa vez. Muchachos, canción, ¿con cuál nos vamos? ¿Te lo quitas, no? Bueno, sí, claro, vamos, sí, con ese lo tema, que no con tienen. El mega tema. Un mega tema. Lo que no tienen. No, lo quitas. ¿Lo quitas? Lo que no, venga, lo quitas, lo que hay lo que donar, sí. Colaboren. Por favor, colaboren ahí. Colaboren acá, Trefi. Bueno, contarle rápidamente la historia de cómo conocí a Trefi. Era una persona que tenía un trabajo, pues que era Producciones Audio, que es lo que ustedes ven acá, en la Casa de la Juventud de Mártires. Nos conocimos en algún momento de la vida porque nos reunimos en plataformas, en cosas como muy desde ahí, pues políticas también de cierta manera. Y decidimos grabar la primera canción de ¿Cuántos pares son tres motscas? En el, perdóneme, Erickson,
en el pseudo estudio, que queda en Mártires, en la Casa de la Juventud de Mártires. Allí nos conocimos con Treffy, el man ha guerreado resto, yo lo he visto, tiene un proyecto que se llama Treffy, también hace música muy chimba, también fusiona resto, hemos tocado, nos acompañó en los cumpleaños de los 3 años de los Moscas. Uf, sí, que fue severa para mí. Fue lindo. Y pues nada, hay que apoyar esto, creo que a partir de estos momentos, lo hablábamos también en otros días, que las pequeñas acciones son las que contribuyen hacia ese gran monstruo que es nuestro imperio, o ese imperio del que nos hacen parte. Entonces, digamos que estos escenarios y este tipo de cosas ayudan a crecer. Entonces, parceros, si tienen 2,000 pesos en el Nequi, 3,000 pesos, 1,000 pesos, róteselo al número que está apareciendo en estos momentos en pantalla en la parte de abajo. Ahí, cualquier cositas, cariño. Yo sé que hay gente que tiene que sus 20,000, tan. Una luquita, dos luquitas que se le roten ahí al hombre. Porque me he dado cuenta y he visto el trabajo que ha hecho, entonces de verdad que vale muchísimo la pena. Porque y gracias por invitarme. Y muchísimas gracias. Una persona que la ha guerreado resto, entonces te quiero, Treffy. Igual. Y gracias por invitarnos. Bueno, vámonos con el tema, porque hablando de luquitas, pues vamos. Hágale. Luquitas. Bueno, vamos a bailar. ¡Epa! Ay, yo quería hacerlo. Oiga, qué bonito.
Ella, no hay Luquitas todavía en Meki. Ey, amigos, ¿qué está pasando? O sea, hablábamos ¿qué está pasando, de gente? Quienes puedan. Porque a lo último ustedes saben que sí hay Luquitas. Ustedes lo saben. Vamos para quincena. Bueno, igual, quienes quieran ser mecenas, chévere. Nosotros igual los vamos a anunciar próximamente cuando empiecen a donar. Sí, es la idea, porque la idea es que esto, pues, lo pueda aportar la gente. Así es. Gracias, muchachos. Así es. Todos los aplausos para ustedes. Bueno, gracias. Para despedirnos, algo que decir, algo que cada uno quiera decir de lo que quiera. Tantas cosas. Hablen, muchachos. Hoy estoy sensible. Bueno, pues, para empezar, yo quiero agradecer primero que todo a todas las personas que siempre han estado apoyándonos. De verdad, siempre hacemos todo como desde el corazón, desde el amor, desde el espíritu. Y la música que queremos, pues, transmitir también tiene una intención bonita para todos. Quiero agradecer a mi familia, a mis abuelitos, que los amo mucho, a mis hermanos, mi hermano, mi mamá, a todas las personas que siempre han estado como apoyándonos, a mis hermanos Motzkas, a mis amigos, que creo que estas oportunidades, y cuando uno está en estos momentos, uno agradece mucho al cielo, a la vida, porque hay una oportunidad para hablar, hay una oportunidad para decir lo que uno siente, para decir lo que uno está haciendo. De alguna manera hay un fruto dentro de todo lo que está pasando, y pues quiero agradecer a la Casa Sagrada Cusmuy, al Sabedor Refrigerio, al Mayor Rigo, al Taita Fiber. Quiero saludarlos a todos ellos, a mis hermanos de Suazaga. Creo que me siento muy feliz, estoy feliz por ahí, por mis amigos también, por la felicidad de ellos, y pues, gracias. Ahí estamos, lo que necesiten, pues yo no sé muchas cosas, pero si me necesita para algo, ahí estoy. Gracias. Bueno, yo creo que lo que yo quiero compartir es como también un sentir así bien bonito que llega como de acá dentro del corazón, pues agradeciendo también a los espíritus de ese territorio, al espíritu del agua, del fuego, de la tierra, que son los que también nos están acompañando y son nuestros guardianes. Recordarles que venimos de la tierra y no podemos cambiar la tierra por asfalto, no podemos dejar tampoco que nuestro pensamiento se permee otras cosas, hay que retornar también a lo que éramos antes, a la tierra, y a sembrar, hay que sembrar, muchachos, muchachas, jóvenes, jovenesas, sembremos, porque eso es lo que nos dejaron nuestros abuelos, y el sistema nos está dominando con el alimento. Entonces, si nosotros tenemos nuestro alimento propio, vamos a estar para adelante siempre, porque vamos a tener nuestra soberanía propia. Entonces, eso es como lo que yo quiero también entregarle a cada uno, pues, para que se lleve en su corazón, y que pues cada uno tenga una planta en su casa, que pueda sembrar, que pueda mínimo cultivar, mínimo, claro. Y que siembren un árbol también, porque no, si no pueden sembrar en la casa, pues que salgan a los parques y siembren en los parques. Apropiémonos de todo eso, porque eso es de nosotros, y si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, ese es como mi mensaje que les quiero dejar ahí. Ipua. Bueno, nada, yo, como lo dije hace un momento, siempre lo diré hasta el final de mis días, y es que persigan sus sueños con mucho ahínco, con mucha fuerza. Y siempre siendo auténticos, nunca avergonzándose de lo que son. Nunca uno debe avergonzarse de lo que uno es y de lo que uno tiene para dar desde el fondo de su corazón, porque siempre que uno hace las vainas con el corazón, salen bien, se los aseguro. Y pues aprovechar este momento bonito y emotivo para agradecerle a la vida por estar acá, agradecerle también a los Motzkas. Yo llevo poco realmente en la banda, pero lo pedí a la vida, lo pedí hace muchos años, estar en una banda así de linda y donde me sintiera bien, donde pudiera crear, donde pudiera ser yo, donde pudiera dar todo de mí. Entonces, muchas gracias. No. Los quiero mucho. Bueno. Las Motzkas para todos. Se siente ahí como el amorcito. La hermandad, sí, entre todos, entre todas las Motzkas. Ah, me gusta. Sí, sean rebeldes, desde el pensamiento. Sé un rebelde, sean rebeldes desde el pensamiento, siempre. No, mentiras, con mente. Sí, con mente, siempre. Siempre con mente, hilos, claro. Leyendo, documentándose, no dejándose meter los dedos a la boca, porque por eso es que voy a leer más poemas, se los juro, voy a leer más poemas.
Bueno, bueno. Le voy a dar a regalar un librito poemas. Bonito. Uy, qué lindo, regáleme un poema. Bueno, ya lo que sale aquí. Le voy a regalar un librito. Muchachos, muchachas, ¿de cuántos pares son tres moscas? Espero algún día, pues, en un espacio más grande poderlos recibir. Así será. ¿Cuándo el pseudolente? ¿Cuándo el pseudolente, Trevi? No sé, el pseudolente era un festival que teníamos allá en el centro. Hay que seguir, hay que hacerlo. Claro. Ya cambió, ¿no? Ya, digamos que los ánimos de gestión colectiva se han transformado, ¿no? Más hacia lo independiente. La experiencia, que llaman. Claro, y digamos que ya no hay que cargar con tanto peso de mucha gente que dice estar en lo colectivo, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerle enormemente a todas las personas que nos vieron, que escucharon a todo el parche, ¿cuántos pares son tres moscas? Agradecerle a Dante, que está desde el ensayadero El Sótano en Engativá. ¡Hola, Dante! Vayan por allá. Él estuvo por ahí compartiendo todo toda esta entrevista. También agradecerle enormemente a Eric, que está siempre aquí detrás de cámaras. ¡Erickson! Agradecerle también, pues, a este espacio que permitimos abrir. Y nada, síganos por todas las redes sociales, están ahí, quedan en pantalla. ¿De cuántos pares son tres moscas? De Producciones Euro. Reiteramos la invitación a donar en Nequi para que sean mecenas y seguramente los vamos a nombrar en todas estas entrevistas porque la idea es que hagan parte de todo este proyecto. Nada, nos vemos para la próxima y nos vamos. Un aplauso para ¿cuántos pares son tres moscas? Este es de aquí en vivo. Porque cuídense mucho, pónganse bien el tapabocas, nos vemos, les habló Trefi, pueden buscarme por ahí también en redes sociales. Cuídense mucho, el sábado 27 estaremos tocando en el Bar El Cuervo desde las 7:30 de la noche, entrada 10.000, 15 con disco, bienvenidos, bienvenidas, nos vemos. También 3 de la tarde, Biblioteca Bosa. Cuídense mucho. ¡Ajo!